hermanos, señores, más y más informaciones sobre este tema. Señores, uno de los líderes de la comunidad haitiana que mejor maneja las relaciones dominico-haitianas es el ex cónsul Edwin Paraison, quien fue cónsul por muchos años en República Dominicana y se quedó aquí. Se ha quedado a vivir en la República Dominicana y mantiene muy buenas relaciones con este país. Y el ex cónsul Edwin Paraison ha revelado que el gobierno de República Dominicana le ha dado más importancia de la que él tiene a Claude José. El ex cónsul Paraison dice que República Dominicana han sobredimensionado a Claude José. Ah, no, pon el título mejor, porque eso que dice Paraison, hay que tomarlo en cuenta. Le han dado importancia como si fuera un líder, como si fuera una persona con grandes posibilidades de ser hasta presidente de Haití, a Claude José. Y esto lo que hace es que le da la importancia que él no tiene. Dice el ex cónsul Edwin Paraison que en el país se sobredimensiona la figura del ex ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Claude José, al otorgarle tanta importancia a las declaraciones que éste hace. Paraison recordó que además de estar fuera de los ámbitos a los que se toman, en los que se toman las decisiones de la nación haitiana, Joseph no tiene una estructura política sólida, ni liderazgo nacional, ni podrá obtener el descargo administrativo obligatorio para aspirar a algún cargo. Ni siquiera tenemos fechas para las elecciones. No sabemos en qué momento estos actores entrarían ya en juego, dijo Paraison. Explicó que las leyes de Haití establecen que los exfuncionarios deben obtener un documento de descargo de responsabilidades de la Cámara de Cuentas de esa nación previo a poder optar por un cargo electivo, y que eso es algo con lo que no puede contar Claude José. Asimismo, dijo que la decisión de prohibir la entrada del ciudadano haitiano a República Dominicana es una decisión soberana del país, a pesar de cualquier reacción que esto pudiera causar. Sin embargo, dijo que la decisión del presidente Abinader fortaleció la imagen de Joseph ante la sociedad haitiana. Se recuerda que el presidente Luis Abinader prohibió la entrada a República Dominicana de Claude José y otras personas a las que calificó de una amenaza para la República Dominicana. En resumen, lo que plantea Edwin Paraison es que en este país, aquí en República Dominicana, se le está dando importancia a alguien que en Haití no la tiene. A alguien que dice que va a ser candidato, pero que en Haití no lo van ni siquiera a inscribir como candidato, ha dicho Edwin Paraison. Y que lo que él dice no tiene gran importancia ni repercusión, que aquí es que se le está dando, porque allá él no tiene ni siquiera una sólida base política. Eso ha dicho Edwin Paraison,
quien conoce muy bien a los partidos haitianos y a todo lo que se mueve en ese país. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.